Veamos qué dijo Moriatis sobre esto. Él después, su forma de hablar fue su tuit. Claro, consultamos las redes sociales y en Twitter nos encontramos con dos mensajes de Manuel. Uno, que es el primero, que dice que por lo que vimos recién analizando el choque con la policía, parece que se rompió un extremo de la dirección. Un extremo de dirección, que eso habría provocado perder el control del auto, claro. Y que se fuera un extremo, ¿sí? Que se fuera hacia el lado derecho. Saliendo al cruce de estas versiones que hablaban de un estado de alcoholismo, ¿no? Y el segundo tuit dice, gracias a todos por su preocupación, estoy bien, y acá está el acta que demuestra que no estaba alcoholizado. Es el acta que nosotros inferimos que tiene la misma contravención que encontramos nosotros cuando consultamos a la comisaría 11, ¿no?